contabas antes de la nota que nunca una delegación uruguaya había participado en un mundial de esta disciplina. Bueno, buenos días. Sí, es una instancia histórica para Uruguay. Tratar de continuar con un proceso que arrancó antes de la pandemia y después, bueno, el rubro atletismo dando prioridad se dejó un poco de lado por un tema de seguir trabajando con las modalidades que estaban en ciclo olímpico. Y ahora, bueno, retomando con el trail, Uruguay va a tener ahora dentro de 20 días ese hecho histórico en Innsbruck, Austria, con presencia histórica en cuanto a cantidad. ¿Cuántas personas? Van a estar presentes 5 atletas masculinos en distintas modalidades y 2 chicas. Así que, bueno, ya de paso saludo para el resto del plantel nacional que nos va a estar siguiendo. Y bueno, siguiendo un poco con el auge de la mano de lo que ha despertado esta modalidad en Uruguay, que si un poco la investigan, hoy todo el mundo corre o quiere correr trail o algo parecido. Bueno, simplemente que, bueno, en el rubro trail hay, bueno, trail de diferentes categorías y de diferentes dificultades. Y a este justamente que van los muchachos, ya que sabrán todos, Uruguay no es un país de grandes relieves. Sí. Es un lugar que, bueno, está complicado, pero supongo que, bueno, ellos ya dirán con tanto. Bueno, voy a hablar un poquito acá con los atletas que nos van a representar. Para el que todavía no conoce de qué se trata el trail, ¿me podés explicar qué es? Sí, obvio. El trail es correr por senderos, principalmente los más lindos son en montañas, pero siempre, bueno, al aire libre, mucho pasto, puede ser trillos, puede ser senderos, puede ser campo traviesa, atravesando arroyos o lo que sea. Y en general lo que se destaca es que tiene un desnivel grande, que es muchas subidas y muchas bajadas. Muy bien, ¿y cómo es entrenar en Uruguay? ¿Hay dificultades? ¿Se practica mucha gente? En Uruguay es difícil entrenar trail porque no tenemos montañas, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es entrenar por repetición. Nos vamos o al cerro de Montevideo o si estás afuera a las sierras y bueno, y ahí es subir y bajar muchas veces. Cuando le contamos esto a algún corredor más europeo o algo así, no pueden creer. Se vuelven locos, no pueden creer que entrenemos en 300 metros cuando ellos de repente entrenan 5 horas subiendo y nosotros entrenamos 30 minutos subiendo. Voy a conversar por acá. ¿Vos venís de ganar un premio en el exterior, una carrera? No te hagas el humilde, pues ya me dijeron que sí. Sí, hace poco, en abril, corrimos Patagonia Run, 110 kilómetros, y bueno, por suerte se nos dio un buen resultado. ¿Y cómo es cuando salís a competir al exterior con todas esas dificultades que nos contaban que tienen para entrenar acá? Que igual bien uruguayo, agarra charrúa, van y ganan. Pero ¿cómo están con respecto al nivel de los demás competidores? Bueno, creo que últimamente Uruguay ha dejado buenos resultados en el exterior y bueno, ha dejado marcado que bueno, que por suerte estamos, creo que, equiparando el nivel con corredores de Sudamérica y bueno, también de otra parte del mundo. ¿Qué significa, bueno, para vos representar a Uruguay en un mundial? Y creo que al que le gusta este deporte, siempre en el deporte que sea, representar a Uruguay lo máximo y bueno, llevar el país a una competencia en el extranjero y representarlo es lo más grande que hay. Me imagino que sí. Bueno, me voy a correr acá para hablar de nuevo con el entrenador porque quiero que me cuentes un poquito más específico cuándo van a estar viajando y ya te voy a preguntar otras cosas también antes de cerrar. Bueno, vamos a estar viajando algunos juntos, otros por separados, pero más o menos todos llegando eso del 3 de junio a lo que es la ciudad donde se va a hacer el Mundial y eso después hasta el 10. Después ya del 10, bueno, bien. Cada uno... Entenderás también que todos fuimos por vías distintas, más o menos priorizando temas de pasajes, tiempos, licencias. Pero bueno, son varios días que vamos a estar juntos. En este caso, una primera experiencia, por lo menos nosotros, de interactuar. Así que bueno, hay que ver qué sale del Mundial, tanto dentro de la pista y fuera. Y después lo más importante es que lo que se transmita de allá para acá, ellos que son referentes natos del ambiente trail en Uruguay, bueno, sirva para promover otras futuras convocatorias que van a venir a otros torneos de muchos jóvenes que están verdes, pero en algún momento supongo yo que van a estar también siendo convocados por la Confederación Atlética. Y antes del cierre, ¿precisan apoyo también para que se pueda seguir desarrollando este deporte? Sí, o sea, a ver, como en todos los deportes, en mi caso estoy en el área de ultramaratón y ahora de trail junto a un equipo de trabajo que hay 2 técnicos más. Y bueno, todo deporte uruguayo, si habrás visto las modalidades de atletismo populares, siempre se están buscando sponsors, marcas, bueno, se gasta muchísimo más lo que es viajar a Europa. Y bueno, claramente no somos la excepción y bueno, muchos los están apoyando sus municipios, sus intendencias y alguno que, bueno, trabajo, marcas, demás.
Y bueno, después con los recursos que contamos a nivel gobierno, tratamos de llegar, digamos, al puerto esperado. Muchísimas gracias. Bueno, éxitos para los tres y que nos representen de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, cerramos desde acá, desde el Parque Rodó. Y bueno, le deseamos éxitos a estos uruguayos que van a estar representándonos en un mundial.